como cualquier niño sí, me gustaba dibujar. Mucho dinosaurio, Godzilla más que nada, Batman deforme. Pero nunca me vi haciendo esto. Dedicarme a dibujar, no, nunca, nunca, nunca. Es más, creí que me enfocaba más a pensar que iba a ser escritor. Pero no pasaba de la página, así que no. No, historieta casi nada. Empecé a leer historieta de grande. Justamente a conocer, creía que le daba el chico, creía como cualquier otro, que la historieta, bueno, cualquier otro que no tiene tanto alcance, que la historieta era más que nada superhéroes para chicos y nada más. Sí leía mucho más tipo ficción, mucho terror, así. Cambio de grande, que conociendo entre amigos, recomendando cosas, encontré lo que es, las diferentes ramas de la historieta. No solamente secuencial en cuadritos, sino en la ilustración, lo que puedes ilustrar, un montón de. Estamos diciendo, ¿en serio viene ese dibujado? Sí, viene ese dibujado. Y hay un mundo enorme atrás de ese dibujado. Hay gente que lo hace. En el 2011, cuando arranqué, fue después de juntarme unos amigos con, y hacer como jugando, hagamos algo que hacía mucho que no hacíamos, pero sin miedo, o con miedo, pero disfrutándolo. O sea, vi dibujar como se me dé la gana. Y fue listo, como mi subtítulo para todo va a ser como se me dé la gana. Ya está. Y está la genial parte de conocer de golpe a otro que hace algo por mero disfrute o con intención de sí, quiero hacer esto porque la puedo pelearla. Eso es genial. Le voy a decir, mira, este pibe le está poniendo todo y decir, listo, lo puedo ayudar. Como editor, eso es como le meto, lo puedo ayudar a que sea lo que quiere él, así. Justamente estamos con Hernán, Martín y Juan en buen gusto con esa meta de no quedarnos en el formato historieta como se conoce, sino hacerlo como si te dé la gana también. Nosotros lo hacemos. Y si les pongo categoría, que el ICBN me lo pide, es poesía ilustrada. Es una conversación conmigo mismo, todo el tiempo. De ahí arranca cosas sueltas y de ahí salen todas las historias. La cabeza siempre te habla. La escucho mucho y nos llevamos bien, así que está bien. Acepto mi locura.